What's up, family? Welcome back. Estamos empezando el año, así que vamos a empezar con una dieta. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Pero la dieta del albañil. Pero si tú eres albañil y tienes como 20 años, este es tu desayuno. Un gansito con coca. Oye, de hecho, también esto es como de estudiambre, ¿no? En vez de café, pues una coquita. Tiene cafeína, tiene azúcar, igual que el café. ¿No me están patrocinando Coca-Cola? Pudre. Presentando la Gusicola. Ahora, si tú eres estudiambre o albañil, déjame saber aquí en los comentarios qué desayunas. Ahí va, mordidita. No manches, está muy dulce. Tenía un chorro que no comía un gansito. No mientas por convivir. Y pues también aquellos vatos que no les hace lonche su vieja, pues ni modo, no hay bronca. Para eso están los burritos. ¿Cuáles tienes de qué? Tengo papa con chorizo, salchicha con huevo. Se los compro todos, a ver, sáquenlo. Mi señora no me hizo burrito, hombre. Me mandó sin lonche. Son 13. ¿Y tiene cocas también? Coquita pequeña. Se los compro todos también. Oye, ahorita van a correr. Este es mi lonche. El lonche también, véndamelo. ¿Cuántas bebidas tienes? 17, ¿ah? Son 750 pesos. 200, 400, 600, 800, 1000. ¿Cuánto va ahí? 1400, 1600. Y ahí están, 700, 750 pesos. Ahí están. ¿Me diste dos? ¡Sí! Nomás deme una coca y de los burritos deme uno de cada uno. Los otros burritos y todas las sodas se la queda a usted. Los puede regalar o los puede revender y así gana el doble. ¡Sí! Pues como un buen albañil. Vamos a comer en la banqueta, ¿eh? Así son los burritos, miren, con una tortilla recién hechecita. Este es de huevo con Winnie. Y agarras el de bistec con papas. ¡Ay! ¡Soy todo un albañil! ¡Oh, no! Nomás faltan los chilitos, man. ¡Ay, tantas curvas, Dios mío! No hay nada, payaso, yo estoy casado. Ya es mediodía y vamos a comer y hay una tortillería ahí al lado de la obra. Ahí fue donde conocí a tu madre. Y también quesito, ¿eh? Ahí mismo venden las tortillerías, venden quesito. Aquí está, vea. Y justo, acércate, antes de agarrar tu pilito de tortilla, pues agarraste una con sal. Y claro, tiene que ser con coca. Con coca, no caca. Nel, es harina. Tortillas con sal es como resaltan otros sabores así increíbles de del maíz. No manches, está bien bueno. Dale like si comes tortillas con sal. Ahora, la neta, esto me recuerda cuando era morrito, cuando íbamos al Sobres. Compraba un kilito de tortilla, queso panela, queso fresco y chilito. Y no, de eso desayunábamos. Vamos a agarrar un poquito de quesito panela. El queso panela es mi favorito para el desayuno, ¿eh? Chécate, y a esto le vamos a echar chilitos en escabeche, hombre. Échale, échale. Así, mira. ¡Ah! ¡Oh, se me está haciendo agua a la boca! ¡Quiero comer como albañil todos los días! ¡Sí! Vean esto. Este es el taco perfecto aquí en México. Ay, se me está haciendo agua la boca. Agarras la tortillita así y luego pa' adentro. Chécate, agarras el chilito, le muerdes y luego el juguito. Oh, yeah. Y claro, con Gusicola. Y fíjense, cuando yo era morrito, le ponía acá el chilito y le decía a mi papá. Me compraba unos rancheritos y creo que costaban como 5 pesos. Algo así, la bolsita. ¡Qué barato! Y este ya era mío esto, ¿eh? Y no me están patrocinando, rancheritos. Tú no te pudes, yo te quiero mucho. Está bien bueno. Agarramos el taco así y va para adentro, hombre. ¿Qué más quieres? Family, si hay un taco que tienen que probar, es esto. Tortilla recién hecha, queso panela, rancheritos y chiles en escabeche. Y Gusicola. Oigan, estoy comiendo un chorro porque no he comido. Me moriré de hambre. Hasta ahorita me está gustando esta dieta del albañil. Ahora, tal vez estamos en quincena y es un miércoles y dice, ya tengo un poquito más de dinerito. ¿Sí? Así que te quieres hacer un taco un poquito más nice. Para este agarras una tortilla calientita. Igual le pones una rebanada de quesito. Vean, como había un poquito más de feria, mantequilla de los aztecas. Del oro verde, papá. Échale, échale. Ahora es lo mismo, pero en vez de rancheritos, vamos a agarrar un poquito de crunch, pero con chicharrón. Así que pedías un pedazo de chicharrón, vean esto. Para los que no saben qué es el chicharrón, es piel de puerco, pero frito. Agarramos y le ponemos. ¡Sí! Me trae muchos recuerdos, ¿eh? Papá, si estás viendo esto, te amo. Ahora, ¿por qué dieta de albañil? Muchos no llevan comida. A veces hay como una panel y vienen y traen burritos y cosas así. A ver, los burritos, ¿a cuánto y por qué tan caro? Agárrense una vieja que sí sepa cocinar. Pero a veces hay una tortillería ahí, todo ya está listo, un aguacate, un quesito, salsitas ya preparadas, vean. En vez de chiles en escabeche, alcanza para una salsita. ¡Genial!
Déjame saber qué estás comiendo en este momento. Ahí donde estás, seguramente ves los videos del Guzzi mientras estás comiendo. Y aquí en el baño. Tu sopa maruchan, unas enchiladas. A lo mejor te estás aventando tu gansito con coca en este momento. Oh my gosh. Vamos a agarrarlo así y va para adentro. Más salsita. Este es mi favorito, ¿eh? No, es que todos están buenos. El de pura sal está bien bueno. Con puro queso y chilitos también. Ya tengo el cuerpo de albañil. ¡Es hermosa! ¡Mini size albañil! No manches, sigo traumado con el primer taco. Este es el más rico, ¿eh? Hay algunos vatos que les gusta el dulce. Pero pues a veces, o sea, un gansito cuesta como 15 pesos, no manches. Pero estos virotes cuestan como 3 pesos, hombre. Llevaré 10. Y esta latita de lechera, tampoco me está patrocinando lechera, pero lechera, si ¿sí estás viendo esto? Hello. De hecho, este era el postre favorito de mi mamá y el mío también cuando era morrillo. Vuelve a tu lugar, lágrima. ¿Virote con lechera? ¿Sí o no? Déjame saber en los comentarios. ¿Virote con lechera? Dime, ¿dice sí o no? Y por eso no deberías tomar café. ¡La abrimos! ¡Oh, yeah! Siempre la tapadera. Pero cuidado, no se vayan a cortar. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Esta es otra de las cosas sencillas que deben de probar. Agarras el virote, lo rompes. Vean, agarramos la lechera. ¡Oh, man! Es todo, fam. Este... el postre delicioso. Vean esa mordida. Ay, me ahogué. Y hay algo más que tienen que probar. Es esto. Virote con lechera. Ahora, este último no es de albañil. Alguien me dijo aquí en el estudio, me dijo, ey, agarras una telera así, la parte le pones mayonesa y luego un poquito de azúcar. ¡Oh, no está bien bueno! Este tipo está loco. No manches, mayonesa con azúcar. Vamos a probarlo. De hecho, déjame saber aquí en los comentarios combinaciones raras que saben ricas. Vamos a partir el virote este. Ay, tengo miedo. ¿Mayonesa con azúcar? No lo sé, Rick. Parece falso. Oye, como que ya me empezó a dar calor, ¿eh? ¡Me derrito! Vamos a desperdiciar una telera de abrosa. Y me dijo, échale, pero le tienes que echar mayonesa. No sé qué va a pasar con esto, mi amigo. La verdad, les voy a ser sinceros, me está dando asco. Le pregunté, ¿y lo tuestas o lo tostas o como se diga? No, no, así nada más. Es un late night snack. Dirás un late night heart attack. Vean, y aquí tengo azúcar mascabado. Vamos a echarle. Dijeron que le eches mucho. ¿Qué rollo con esto, baby? Déjame saber aquí en los comentarios comidas raras que tengo que probar. Por ejemplo, aquí nuestro camarógrafo come espagueti con plátano. Say what? Déjame saber aquí en los comentarios si tú comes espagueti. A lo mejor es algo normal acá de Veracruz. ¿De dónde eres? Aquí tenemos la mayonesa con azúcar. Tengo miedo. Vamos a ver. No me gustó. A lo mejor sí estaba tostado. Espero que les haya gustado este video. Soy Food Junkies. ¡Peace!